Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. Estos son los titulares. Iglesia Católica prepara actividades en honor a la canonización de Monseñor Romero. Sala ordena que zonas dominadas por pandillas sean recobradas por el Estado. Presentan requerimiento formal en contra de Ronald Urbina, acusado del feminicidio de Jocelyn Abarca. A continuación, el detalle de estas noticias. La Iglesia Católica anunció que espera que unos 5.000 salvadoreños asistan a la canonización del Beato Monseñor Romero en la Ciudad del Vaticano en Roma el próximo 14 de octubre. Las autoridades eclesiásticas también informaron sobre el desarrollo de una peregrinación a Ciudad Barrios los días 2, 3 y 4 de agosto, bajo el lema Caminando con San Romero para construir la paz, y aclararon que el día de la canonización se llevarán a cabo misas tanto en el Hospitalito de la Divina Providencia como en el Monumento al Divino Salvador del Mundo, y se colocarán pantallas para que los feligreses salvadoreños puedan seguir el evento que comenzará a las 2 de la mañana hora local. Para los representantes de la Iglesia Católica, el evento es un motivo de unidad y símbolo de esperanza para el país. La Sala de lo Constitucional emitió hoy una resolución al proceso de amparo presentado por 6 demandantes que pertenecen a una familia de 33 miembros, quienes tuvieron que huir primero de las pandillas y luego del acoso policial. La familia demandante relató cómo varios de sus miembros sufrieron distintos hechos de violencia relacionados con pandillas que controlaban la zona donde residían. Según su relato, fueron víctimas de intimidaciones, amenazas e incluso violaciones por parte de los delincuentes. Esto provocado porque 2 de sus miembros son militares. Los demandantes también dijeron haber sufrido acoso por parte de la policía y que incluso uno de sus miembros fue asesinado durante un incidente con la PNC. En su resolución, la sala ordenó a las autoridades de seguridad pública, al presidente de la República y la Asamblea Legislativa, entre otras instituciones, recobrar el control de las zonas dominadas por pandillas en El Salvador. Además, los demandantes son libres de iniciar un proceso para exigir reparación a los funcionarios responsables de los daños materiales y morales que han sufrido. La Fiscalía General de la República presentó hoy en el Juzgado 11º de Paz de San Salvador la acusación formal contra Ronald Atilio Urbina, acusado del feminicidio de su compañera de vida, Jocelyn Abarca. Urbina volvió a negar los cargos, aunque no supo explicar por qué en su vivienda, donde también residía Jocelyn, se encontraron rastros de sangre. Entre las pruebas que la Fiscalía presentó en su contra destacan la de las cámaras de vigilancia que captaron a Ronald conduciendo el vehículo de la joven hasta el lugar donde fue encontrado su cadáver, así como a la quebrada El Piro de Antiguo Cuscatlán, donde se encontró una cabeza que las autoridades sospechan pertenece a Jocelyn. El juzgado programó la audiencia inicial para el próximo lunes 16 de julio. Decenas de miles de personas protagonizaron multitudinarias protestas en el centro de Londres y en todo el Reino Unido para decir alto y claro al presidente estadounidense Donald Trump que no es bienvenido en el país, donde se efectúa su primera visita oficial. Dilo alto y claro, Donald Trump no es bienvenido aquí, fue el cántico que más veces se repitió en las manifestaciones que inundaron hoy la capital británica, las cuales, desde primera hora de la mañana, obligaron a cerrar las principales arterias de la ciudad. Las plataformas Women March London y Together Against Trump organizaron las mayores movilizaciones, que terminaron en las plazas del Parlamento y de Trafalgar, respectivamente.